reales, porque los dolidos aquí somos nosotros. Aquí lo que tenemos tirado somos nosotros, porque nosotros somos los dolidos. Porque Caca me mató a mi hermano. Y a ellos tienen que pagar lo que la mamá, con una apoyadora, porque una apoyadora tapándole, que le roba para ella misma, le roba. Las hermanas que son una maldita tecata, que también roban para él, porque para eso que siguen va a robar. Entonces ellas nos tiran a nosotras, porque si aquí los dolidos somos nosotros, aquí los dolidos somos nosotros, nosotros tenemos que salir a matarlo. ¿Por qué mandarlo? Porque si por mí fuera Caca, tuviera muerto, tuviera Caca. Muerto, porque mi hermano está muerto y nadie lo va a revivir. A mi hermano nadie lo va a revivir, menos ellos. Mi hermano está muerto por Caca, mi mente, y don Richie, que me lo entregó. Esta juvenil, 14 de junio, FJ 14. Desde hoy toma carta en el asunto, seguirá firme en este proceso día tras día hasta que sean condenados con una condena satisfactoria. Que la familia junto al FJ 14 se sienta satisfecho. Obligado, me cortaron. ¿Ustedes son parientes de los acusados entonces? ¿Qué argumentan ustedes? ¿Ellos son los culpables? No, mi amor, mi hijo no es culpable de eso, es inocente. Ellos quieren buscar un culpable y están acusando a mi hijo. Mi hijo tiene que ver con eso. ¿Usted es la madre de quién? Sí, yo soy la madre de Christopher Almanza. Él no tiene que ver con eso. Y quieren culpable y mi hijo no tiene que ver con eso. Y nos agredieron, hasta una embarazada también le dieron a ellos. Y ve, güey. Cuando cortamos las calles, sí, así sí es bueno caer en coro. ¿Y también trajeron? Claro, así sí es bueno. Cuando cortamos las calles, en la calle que vamos a resolver, ven. Venga, pa'. Oye,